This is Katie, co-host of Coffee with Keith and Katie. Thanks for listening to the following broadcast on Public House Media. This is Kim Meyer, the host of Choose to Rise here on Public House Media. Thanks for listening to the following broadcast on Public House Media. Once you're done with this episode, I hope you'll come check out my show, Choose to Rise, where we talk about living with positive mindsets, how to increase our confidence, building our faith, and living out our life on purpose. A new show comes out via podcast every Monday, Wednesday, Friday. And if you want to catch the episode live instead, stop by Public House Media around 6:45 Central Standard Time, Monday, Wednesday, Friday as well. Don't forget to subscribe on iTunes so you'll never miss an episode of Choose to Rise. Thanks again for checking out the following broadcast on Public House Media. Febrero, amiga, ¿cómo estás? Bienvenida a tu programa Viviendo una Vida en Balance. Gracias a Public House Media. Hoy te traigo uno de estos especiales de los que vamos a hablar acerca del amor. Por celebrando febrero, el mes del amor. Así que conéctate y bienvenida. Hoy vamos a hablar acerca de las parejas y cómo encontrar el yo en nosotros. Si eres una mujer que tiene una relación seria o estás casada, te has dado cuenta que muchas veces la social media, las personas, la sociedad hoy en día ha hecho que el empoderamiento de la mujer a veces deje a un lado el empoderamiento de los hombres. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que estamos viendo que cada vez más mujeres manejan negocios, son mujeres del hogar, pero también están afuera ganando mucho dinero y siendo y a veces tomando decisiones muy fuertes en su vida y dejando un poco a un lado a su pareja. ¿Te ha pasado? Seguramente te has visto en circunstancias donde el hombre comienza a tomar una posición de niño. El hombre comienza a jugar más con videojuegos, a hacerse más irresponsable, porque está viendo que la mujer está tomando su posición. Este fin de semana tuve el privilegio de estar con Lisa Vivier. Si no la han visto, chequenla. Lisa Vivier tiene en varios idiomas sus libros. Y en especial, y lo que me llamó mucho la atención, fue su libro Lioness o La Leona. Porque ella explica cómo en la naturaleza el león y la leona pueden luchar juntos como compañeros y la leona protege a su león. Sin embargo, ella no toma la posición de su león y aún así ella no pierde su identidad. ¿Te sientes identificada? Yo sí, porque como mujer emprendedora, mamá, esposa, muchas veces nos olvidamos de que no se trata de solamente nosotros, pero de nuestro hogar. Y mantener esa imagen en especial si tenemos hijos varones. Cuando el hombre tiene o tus hijos tienen un ideal por el que luchar, por el que guiarse, cómo quieren ser en el futuro, ellos tendrán más oportunidades en la vida de convertirse en esa persona para su familia. Y no hay nada más lindo que tener un balance de hombre y mujer en su hogar. No quiere decir que la mujer va a someterse y no tener ninguna voz, sino más bien que vamos a tener un equipo trabajando juntos. Y esto no sucede de la noche a la mañana. Mujer, tú tienes que comunicar con tu esposo, sentarte y conversar. Y yo sé que es difícil, tenemos tantas distracciones hoy en día, desde el televisor, y no comencemos con el teléfono, que tantas personas están comunicadas en el teléfono únicamente. Dejémoslo a un lado y comencemos a hacer actividades que te van a ayudar a mantener ese balance en tu familia. Como lo dicen las escrituras, pues nosotros hemos llegado para ser la compañera del hombre. El hombre no tiene que estar solo. Más bien nosotros ser sus compañeras. Pero ¿cómo logramos este balance con tantas demandas?
tenemos algunos tips, sobre todo para empezar esa comunicación que es tan difícil. Número uno, pon el teléfono a un lado. Deja el teléfono y dedícale a tu esposo un tiempo específico para conversar, crear ese ambiente que muchas veces se va porque tenemos a niños que interrumpen conversaciones o porque el teléfono hace un ring o porque hay tantas demandas de trabajo y del hogar. Pon el teléfono a un lado. Esa es la regla número uno. La regla número dos, establece un date night, un día que tú vayas. Y no tiene que ser caro, no tienes que gastar dinero, no tienes que irte a gastar mucho dinero. Simplemente una hora o dos que ustedes puedan encontrar y desconectarse en la naturaleza. ¿Por qué no? Andar en bicicleta, compartir juntos. ¿Por qué no se van juntos a investigar un nuevo local, algún nuevo, algo que les guste? Número tres, aplica estas preguntas cuando vayas a date night. Muchas veces, no sé si te ha sucedido, pero a mí me pasa todo el tiempo. Nos quedamos callados. Es como que ya no tenemos nada que hablar. Recapacita, resucita esa relación con estas preguntas. ¿Lista? Número uno. Date night, ideas de date night. Ahí te tengo comenzar a caminar juntos. Eso es algo muy lindo. Hacer un deporte juntos. Admirarse sus estilos de cabello, si tienen algún corte, alguna ropa que les guste, y váyanse a probar un lugar nuevo, algún restaurante, algún local nuevo. No tienen que gastar mucho dinero, pero váyanse a probar la cerveza que esté de moda, el restaurante que esté de moda. Estas cosas también ayudan: irse a andar a caballo, verse una película juntos, caminar de la mano. Ahora conversen de estas cosas, sus sueños. En este punto de su vida, pregúntense a cada uno, ¿qué es lo que su deseo de ser mejor físicamente en su salud? ¿Qué significa tener una relación más saludable? Porque lo que tú entiendes no es lo mismo que él entiende y tienes que escuchar, mujer. ¿Cómo ahorrar dinero? ¿Qué significa para tu esposo o tu pareja ahorrar dinero? Es muy diferente a lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza y por eso tenemos discrepancias. ¿Qué es lo? Pregúntense. Háganse siempre esta pregunta y lo hago yo también mucho. ¿Qué es una cosa que nadie más sabe en este mundo y que no se lo ha dicho a nadie? Puede ser algo divertido, como una aventura que tuvieron cuando eran niños y que no le contaron a nadie, que rompieron el base de algo de la casa de tu tía. Algo divertido. ¿Qué es lo que a ti, pregúntale a ti y a tu pareja, porque estas preguntas son para ambos, ¿qué es lo que ustedes podrían tomar como recompensa si alcanzan sus metas? ¿Es acaso un viaje juntos? ¿Es acaso hacer una cuenta de ahorro juntas? ¿O es acaso irse a ver su sinfónica? Algo que estén trabajando juntos y que sepan exactamente para qué están trabajando. ¿Cuál es su meta? Escojan vacaciones, 4 vacaciones juntos para los próximos 4 años. Pensar en el futuro es crear ambientes, crear esos lazos de comunicación que te van a hacer. Tal vez ambos quieren irse a Egipto. ¿Por qué no? Comienza a ahorrar ahora. ¿Qué son? $5, $10, $20 en tu sistema monetario. ¿Qué significa para ti? Si tú fueses un profesional, un atleta profesional, ¿cuál sería? ¿Qué es lo que te disfrutarías más? ¿Disfrutarías más de ser un jugador de fútbol americano, tenista? ¿Qué es lo que te hubiera gustado ser? Comparte eso y pregúntale a él también qué sería. ¿Cuál es la casa de sus sueños? Esa es otra pregunta. ¿Cuál es la casa de sus sueños para ti y para él? Sigue escribiendo. ¿Cuál es en la persona o un personaje de un show de televisión que hayas visto que te haya impresionado? ¿Cuál es? ¿Cuál es la celebridad de televisión o cine que te molesta más? ¿Ah? ¿Qué tal esas conversaciones? ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu carro de los sueños? Tanto para él y para él. Para ti y para él. ¿Qué es lo que te hace
pensar acerca, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Qué es lo que te da más miedo? ¿Qué es lo que recuerdas de cuando te pidió matrimonio o de cuando te pidió ser su novia? ¿Qué es lo que más extrañas de tus citas? ¿Qué es lo que más extrañas de tal vez esa relación antes de tener niños? ¿Qué es lo que esperas que tus hijos aprendan en el futuro? ¿Qué son algunos cambios que te gustaría ver en el hogar? Y sí, bueno, y si esas son algunas cosas que puedes hacer como preguntas, ¿qué tal aventuras? ¿Te puedo proponer algunas aventuras que puedan hacer juntos? Aquí tengo algunas. Una carrera de 5K o una caminata o ir por las montañas. Salir de tu zona de confort e ir juntos en alguna aventura nueva. Puede ser voluntariado para tu comunidad, puede ser a la iglesia, a ir a una misión de corto tiempo juntos o ir a hacer voluntariado en un lugar donde necesiten albergue. ¿Qué es? Haz una lista de cinco de las locales o localidades más visitadas que te gustaría visitar. Algunos dicen Disney, otros dicen las montañas. Y aunque no lo puedas en este momento pagar, pues hagan de una vez la lista. ¿Qué tal si comienzan una cuenta de ahorros para su date night, para su noche juntos, la más linda? Y la pueden, aunque sea un poco más cara, puede ser que se vayan a un hotel y disfrutar con su pareja únicamente. ¿Cuánto necesitas y para cuándo lo quisieras hacer? ¿Cuál es una de las comidas que quisieran probar y que nunca han probado? Eso te ayuda a buscar el siguiente restaurante al que quieren ir. Y con eso son algunos de los secretos, amiga. En el hoy en día que te llevamos, no se trata de simplemente llevar nuestro estilo de vida tan rápido y tan egoísta muchas veces. Pon tu teléfono a un lado, dedícate a observar a esa persona en los ojos sin decir una sola palabra. Este ejercicio lo aprendí de mi escuela de nutrición holística y es algo que cambia la energía inmediatamente. Puedes internamente decirle a esa persona: te amo, te perdono, te quiero. Simplemente por verlo, haz este ejercicio un minuto nada más, mirándolo a los ojos y verás qué lindo se siente. Nosotros somos seres espirituales teniendo una experiencia corporal, como lo decía Wayne Dyer. Y eso es todo, amigas. Disfruten de su relación, disfruten de este mes del amor, de la amistad y de hacer esas relaciones mucho más duraderas y con mejor calidad. Tú lo puedes hacer ahora mismo sin dejar de ser tú en nosotros. Y con eso me despido. Muchísimas gracias por escuchar estos tips. Recuerda que puedes compartir eso con tus amigas. Déjame saber si aplicaste uno de estos. Mándame un mensajito, me encantaría escuchar de ti. Peggy@rojasfitness.com. Peggy, Peggy@rojasfitness, FITNESS.com. Y con eso me despido. Bye.